Gracias por acompañarnos amigos televidentes. Fiebre Deportiva, número uno en deportes. Rápidamente nuestros titulares. Esta tarde vamos a hablar de la Liga Nacional de Desarrollo en su tercera división, donde el equipo de Barriga Verdes de San Juan se corona campeón de este torneo en la versión 2023, en la división tercera de la liga. Hoy continúa la fase regular del torneo interbarrial. En San Francisco de Macorís. Pendiente a dos partidos, comenzando a las 7.30 de la noche. De igual manera, Marineros de Puerto Plata ganan tercer juego de manera seguida. Y aunque la nota decía, siguen con vida, ya no tienen vida. Y se los explico en breve, no se lo pierda. Fiebre deportiva. El Cibao FC logró una victoria en el clásico del Cibao. Hablamos del partido contra Moca. En Santiago de los Caballeros. A nivel de las internacionales, el HIT de Miami igualó la serie a una victoria eh, contra el equipo de Denver Nuggets. Esto es en la NBA. Vladimir Guerrero disparó cuadrangular y además dijo que ya no tiene ningún interés de jugar béisbol en la pelota dominicana porque se le faltó al respeto. Ay, Dios mío, cuántas vainas. Bart Verstappen, Verstappen. Llegó a 40 victorias en la Fórmula 1, lo ha hecho muy rápido ayer en España, donde además fue vista a Shakira apoyando a Lewis Hamilton, que nada tiene que ver, pero ella es fanática de Hamilton ahora, así es que no se pierda usted todo el contenido esta tarde, algunos temas que no están en nuestro menú de hoy pero van a estar incluidos en el contenido. Adelante, señor director. Estamos de vuelta y rápidamente vamos a permitir a nombre de Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, Van Reservas apoyando el deporte. De igual manera vamos a recibir a doña Felicia, ella viene, el cortesía de Yoma Repostería Café, Yoma está en Cotuí, también en San Francisco de Macorís. Yoma Supercentro, generación tras generación, Yoma es tu mejor decisión. Así que doña Felicia, buenas tardes para usted agradecido de Dios, de usted que esté por aquí, permítame poner un poquito de azúcar, hoy como ponerle un poquito más. Y bueno, eh, solidarizándome con usted y con toda la gente de su comunidad, Estanzuela Abajo. ¿Eso queda por dónde, doña el Feliz? Matalarga. Matalarga, después, entrando por Mata Larga por ahí, uh -huh. por el fallecimiento de uno de sus vecinos, uno de los buenos vecinos, a quien cariñosamente todos le llamaban Papo. Esto fue ayer en la noche, ¿verdad? Eh, cerca de las 8 de la noche, eh, Papo, que en paz descanse, eh, decidió quitarse la vida. Un tema que a diario lo vemos en cualquiera de los escenarios: la depresión, los problemas que a veces entendemos son más grandes que, que el mundo, y eso no es así. Mientras algunos los problemas son tan pequeñitos y se están ahogando. Para otros, como el caso del difunto papo en Estanzuela Abajo, allá, entrando por Mata Larga, le ha costado la vida. Y eso debe investigarse porque definitivamente no es algo sencillo, no es algo fácil. A los seres humanos hay que analizarnos muy bien. Y bueno, pues a la familia de este señor que falleció ayer. Y a todos los moradores de esta comunidad, Nuestro, nuestras condolencias por la muerte de este joven que doña Felicia nos, nos informa que era alguien ejemplar en su comunidad. Pero algo estaba pasando por, por su cabeza. Miren, vamos a hablar un poquito de la Liga Nacional de Desarrollo en la tercera división. Ustedes saben que se está jugando tres divisiones al año. Terminó la tercera con la victoria. Es del equipo de Barriga Verdes de, de San Juan. Un equipo con mucho talento. Nosotros miramos el partido a través de la plataforma YouTube y, y en definitiva estamos hablando, estamos hablando de un tipo de, de baloncesto con jugadores altos, con jugadores que están trabajando y desarrollándose diariamente. El baloncesto dominicano tiene una gran... Un gran futuro y el presente, ni hablar, porque parte de estos jugadores se trata también que ya están posicionándose. Una de las cosas. <coughs> así ah, sí, <envíesela> al hombre. <coughs> al hombre. Una de las cosas que, que siempre destacamos en esto es que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de ahora, el tema de ganar esta división automáticamente le da la oportunidad a participar en la segunda división. Y ya estando en la segunda, entonces es más fácil entrar a la primera, que debe ser la meta de todos los equipos, más de 40 equipos diseminados en diferentes ciudades de la República Dominicana. Y hablando de eso, el equipo de San Francisco de Macorís, que ha estado trabajando tal vez un poquito en silencio. Ya se prepara para la primera división que empieza el día 15 de junio con el favor de Dios y será el Club San Martín el escenario perfecto para los partidos de local del equipo franco-macorizano. Así es que ya lo saben, estaremos muy pendientes de eso. El equipo de la Liga Nacional de Desarrollo de primera división son 16 y San Francisco tiene uno. El año pasado debutamos evitando la el descenso y este año también es la meta con jugadores que nos harán mucha falta estarán fuera como el caso de Richard Ortega Jr. y de Luis Mal Ferreira porque ambos vieron acción en la Liga Nacional de Baloncesto y ya esa es una de las reglas para no participar en la Liga de Desarrollo lo mismo va a ocurrir con otros jugadores de nivel Diego Colón, el caso de Calera, el caso de Yacel Pérez, todo ese grupo no vuelven a la Liga de Desarrollo. Pero bueno, en, la, en el campeonato de ayer, Emilio de los Santos, nombrado el jugador más valioso, tomó 19 rebotes con 21 puntos. Ayer fue esto. Y además, de, de los Santos se destacó Sebastián Aristi, Miguel Paulino, 16 puntos, Pedro García, 13. De, de ese campeonato que saquen lo mejor estos jóvenes con el patrocinio de INAPA que ha estado apadrinando este evento desde su nacimiento hace dos temporadas. Esta es la tercera para ellos. Bueno, hoy también se va a jugar baloncesto en San Francisco. Me refiero a la liga, al torneo barrial, interbarrial. Los guerreros van a enfrentar al equipo de Rabo Echivo. Y. y el equipo de Olleros de Santa Ana pues tendrá de frente al equipo de Vista al Valle recuerden que se va a jugar un solo un solo partido con cada equipo entonces un solo partido con cada equipo esos dos juegos no se habían enfrentado y por eso son juegos únicos. Los Rieles, creo que tienen una victoria, igual que el Chivo, que los Patriotas. El equipo de Olleros tiene tres. Y Vistal valle creo que también tiene una. No sé si tenemos por ahí la tabla, porque si no la tenemos, la vamos a buscar. Que me confirme nuestro director si tenemos la tabla de posiciones. De lo contrario, la vamos a buscar. La tiene aquí, ok. Entonces. Mirando la tabla del Barrial, gracias a nuestra producción. Eh, el equipo de Pueblo Nuevo tiene 5 y 0. Caramba, qué gran equipo, ¿no? Qué bien le está yendo. Los Olleros con tres victorias, una derrota. Y luego el resto con uno y dos. Bueno, 1 y 3 tienen los Capacitos y Tiburones. Y uno y dos. Uno y dos y uno y dos, Guerrero, Chivo y Vista al Valle. En relación a Capacito, ya Santa Ana está clasificado. Con relación a Rabo Chivo, podría, podría producirse un empate y también, pero todavía faltan dos partidos para el equipo del Santa Ana y tres. Para los rieles, para el Chivo y para Vista al Valle. Con una victoria esta noche, si me puede colocar nuevamente la, eh, los partidos de hoy, con una victoria hoy de los oyeros, independientemente de lo que ocurra en el otro partido o lo que ocurra más adelante, ya el equipo estaría clasificado. Vamos a pedir de nuevo al señor director si me puede colocar los juegos de hoy. Ahí está. Una victoria de Olleros hoy clasifica automáticamente al, a la serie semifinal y el equipo que gane de Guerreros y Chivo, de Barrabo y Chivo, se estaría colocando en una posición muy cómoda con relación a clasificar, porque el resto de los seis equipos, de los cinco equipos que no son Pueblo Nuevo y Santana, tienen marca de una victoria dos derrotas, una victoria tres derrotas. O sea que ganar hoy. Ese primer partido es fundamental para los dos equipos. El de segunda hora, Santana tiene un margen de error que pudiera clasificar hasta perdiendo los dos juegos que le quedan, pero no es la meta, hay que ganar y tratar de meterse en la mejor posición posible. Aunque ya es muy difícil, ya Pueblo Nuevo clasificó en primer lugar, pase lo que pase. Ha ganado cinco, no ha perdido. Ningún equipo que no sea Santana puede igualarlos con cinco victorias. Y cuando lo haga, si es que pasa, le habría ganado el partido entre sí. Por lo tanto, clasifica en primer lugar el equipo de Pueblo Nuevo. Que mi buen amigo Mao Liberato es el propietario, es el responsable, es el hombre que tiene que buscar los cuartos. Y parece que están apareciendo porque a los jugadores les gusta el dinero. Cuando se está jugando bien hay que pagar y hay que ganar. Y ahí está la prueba. Eh, sí, también Papi Juan, mi compadre, Santana también ha pagado. Ya pagó los primeros partidos a, a sus jugadores. Pero bueno, de todas maneras, hoy a las 7.30 Club San Martín de Porres, Techado San Martín, va a recibir la presencia de estos. Cuatro equipos y la fanaticada, por supuesto, de la misma. Así es que, señor director, nosotros también vamos a aprovechar para. Antes de la pausa. Bueno, me dice producción que vamos a la pausa. Ya hicimos una, vamos a cumplir con la otra. Y es que tenemos que hablar de la Liga Nacional de Baloncesto. La posibilidad de Marineros de Puerto Plata clasificar es nula. No es cierto que tienen oportunidad de clasificar no es cierto eso ganando sus dos partidos indios perdiendo sus tres juegos terminarían con cinco y nueve los dos equipos y los indios le ganaron las dos los dos partidos no hay forma de que marinero clasifique vamos a la pausa Bien, ayer se jugaron dos partidos de baloncesto en la Liga Nacional, la mejor liga de este país. El primero, bueno, pues el de Marineros de Puerto Plata, que estuvo jugando contra el equipo de Leones en la capital dominicana, un partido que terminó 102 por 87. Destacar muchas cosas alrededor del equipo de Marineros. Por un tema de tiempo, obviamente, no lo podremos tocar todo, pero, pero sí les puedo advertir les puedo invitar a que puedan mirar nuestro podcast que está hoy dedicado a Marineros de Puerto Plata, aclaramos la situación completa, hablamos de cómo es el tema después de, de la clasificación que viene ahora. Y también, wow, qué, qué coño, qué vaina, qué bien. Y aprovechamos para tocar un poquito el punto del baloncesto de San Francisco, que es una prioridad para nosotros como comité organizador del cual soy parte, además de comercializador, ahí también como comunicador entra una parte importante, destacando las cosas positivas de este torneo que viene, que de seguro la puerta grande, por ahí vamos a estar entrando, con un perfil importante que encabeza el presidente del comité organizador, Franklin Romero, el senador. Y el presidente de ABAPRO, Oscar García. Darle créditos a ellos en función del equipo que se está armando para conseguir el dinero que ya prácticamente hay una garantía dada alrededor del mismo. Y yo explico algunas cosas, así es que no se pierdan ustedes. Ese contenido que está disponible en nuestro canal de YouTube estará listo a las 3 de la tarde. Cuando termine este programa tendremos la oportunidad entonces de ver eso. Estará disponible en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Junior Matrille, donde además hablamos un poquito de los equipos que están publicando mucho y los que están publicando pocos. Gente que critica al que no está publicando nada y gente que critica al que está publicando mucho. Realmente, a nivel mercadológico, a nivel de estrategia, los dos puntos no están mal, pero yo doy una explicación más tranquila y más profunda en ese podcast, porque aquí no tengo tanto tiempo para para dedicárselo. Por igual. Miren, ese partido Marineros lo gana y es el tercero consecutivamente. Estamos hablando de un equipo que ha cambiado la estructura, cambió su dirigente, cambió sus refuerzos y que ha lucido mucho mejor. Ha coincidido y por supuesto, Calcaño ha encontrado la manera de que sus jugadores nativos, llámese Jacobo, llámese El Mellito, llámese Quesada Llámese Luis Félix, que no es un mal equipo. Yo no sé quién creía que ese era un mal equipo. Ese equipo tuvo problemas de identidad. No pudieron identificar las cosas, jugar un rol cada uno. Y entonces pagaron el precio y a último momento despertaron y hasta ayer la posibilidad de clasificar estaban vivas con relación a Titanes, no con relación a Indios. Indios le había ganado sus dos juegos ya y ahí mismo murieron esas posibilidades. Pero con relación a Titanes sí había cierta posibilidad. A nombre de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos quiero agradecer a toda nuestra empresa, quiero agradecer a todo el personal, a los colaboradores por el trato, por el servicio, por las facilidades que nos presentan en las tarjetas de créditos en los préstamos personales, en los préstamos hipotecarios, en cualquiera que sea su necesidad. Por supuesto, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Adaptados a tus necesidades en San Francisco de Macorís y en todo el país. Agua rosa conmigo siempre. Es una salud hermosa. Está conmigo en mi escritorio, en mi escritorio y en cada momento que yo estoy en mi casa, en la mesita de noche. Y por supuesto, yo les invito a ustedes. Y cuando viajo también me acompaña, porque yo me cuido. Me cuido mucho de cualquier cosa. Y Agua Rosa es una garantía para todo eso. Un abrazo muy fuerte a todo el personal por allá, a Eduardo que está fuera del país, pero está con la cabeza aquí, puestos los ojos en los eventos deportivos de ahí a ahí, a la doña que no ha dejado que esta empresa, el nombre de José Luis, el trabajo de José Luis, se mantenga ahí firme. La mejor agua y por supuesto entre las mejores del mundo. Entonces, ese partido de Marineros ayer, felicidades, tres victorias que bien, que bien van a terminar el torneo, pero están eliminados. Están eliminados. Otro partido fue dramático. Uf, qué clase de juego, qué clase de final. Primero ganando el equipo de Cañeros. No, primero ganando el equipo de Titanes. Luego Cañero empató ese juego. Y el final de eso fue algo difícil para el que no lo vio, creerlo, porque una ventaja de 7 con un minuto, seis puntos, seis, para no exagerar, con un minuto 5. Pero todavía más difícil de creer para el que estaba mirando, porque si tenemos la última jugada, el último, la última dos jugadas. Sería para mí un gran placer verla, Las, el último pedacito, donde Titanes corre, empata el, bueno, empata el equipo de Cañeros, no, estamos repitiendo. Vamos a ver si lo encontramos para que se lo enviemos a, a nuestro querido Darby, porque ese es el momento más bonito del juego, el, el momento final, donde se produce el canasto con un segundo y se termina con el disparo de Kid Jordan Jr. El refuerzo que no ha estado a su altura, porque no lo ha estado. Y le ganan el partido a los Cañeros allá en Higüey. Un viaje largo, difícil, para cualquiera. Bueno, Titanes de Santo Domingo ahí mismo eh, está jugando en San Cristóbal y es más fácil llegar, pero es un viaje largo, como quiera. Ahora los Cañeros han perdido cuatro de los últimos cinco juegos y de manera dramática también en la tabla. Aparecen con 6 y 6. Llegaron a tener marca de 5 y 2. Y 1 y 4 en los últimos cinco juegos, incluyendo 3 derrotas de manera consecutivas. Este equipo perdió a su mejor hombre ofensivo, el caso de uno de sus refuerzos con el que se comenzó. Que al final. Está haciendo falta porque además de que incestaba 25 puntos, es un tipo que desequilibra a cualquiera, porque habla mucho, porque la incesta, porque le gusta el juego con roce, le gusta el contacto y ya no está ahí. Realmente no conocemos la situación. Si regresa, si no regresa. Cañeros está clasificado a la fase de eliminación, para que no tenga la menor duda. Ya todo el mundo. Bueno, todo el mundo no. Metros con 1 y 10, 9 derrotas de manera consecutiva. Marineros con 3 victorias y 9 derrotas. Están eliminados los dos equipos. Entonces, Titanes, Cañeros, Indios, eh, Leones, Soles y Reales están clasificados con los Reales en el primer lugar. Entonces, vamos a ver si encontramos la jugada. Me gustaría, si no, bueno. De todas maneras, en ese partido, 84 por 82, la victoria del equipo de Titanes con el debut de Manito Richard Bautista, que llegó desde Venezuela. Alan Griffin debutó ayer y Keith, jo Keith Jordan Jr. fueron los más destacados con 23 puntos. Jalen Johnson también, cinco rebotes, un gran trabajo. 15 puntos de Manito Bautista con nueve asistencias, que ahí estaba la diferencia. Y entonces, NJ Red terminó con 15 puntos. Eso fue ayer en el baloncesto de la Liga Nacional. Yo haré un último intento para que la gente pueda mirar esto. Dios mío, ese es un canasto. Para que la gente pueda ver eso, ya se lo, se lo, se lo acabo de enviar a, a, a nuestro señor director. Sí, porque la gente tiene que ver eso. Claro, lo más emocionante no lo van a ver. Vamos a ponerlo. Toda la gente que a esta hora está mirando este programa, para que nosotros no le pongamos ese pedacito. Ahí está. A nombre del Super, ahí está. Mire, 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 mire. Da, dale para atrás otra vez. Vamos a repetir eso. Ahí va, mira. Falló. El tapping se empató el juego. <coughs> Mucha celebración. El pase largo. Cayó, soltó. Con la defensa encima, encestó la pelota y ganaron los titanes. Dramático y medio. Dramático y medio el juego de ayer. No podía ser mejor. El pase preciso, el tiro mucho mejor, con todo y defensa, bueno. La victoria que los clasifica, ellos sabían que... Había que caerle a, detrás a esa victoria. Ahora sí, Supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas. Estamos hablando del supermercado que está para cada uno. Está 5 o 10 minutos de aquí, 10 minutos, para que usted pueda manejar al pasito. La Enea y toda esa zona por ahí tiene la facilidad del Supermercado Almanzar. <coughs> tan nuestro como las guaranas. Estamos hablando de una tradición de muchos años sirviéndole al pueblo, sirviéndole a la provincia como uno de los de los municipios trabajadores de esta provincia de Duarte. Fajado siempre mi familia, mis amigos allá Manuel Almanzar, su padre Don Banchi, Carlos, Jocelyn, Alberto todos Fernando, todos trabajando siempre en favor, en favor de este super. Así que un fuerte abrazo para cada uno. Señor director, nosotros tenemos que hacer la, la última pausa, pero antes de eso, si, te, si tenemos la tabla y una llamada telefónica. La tabla vamos a colocarla nada más para que la gente termine de mirar eh, cómo están los equipos. Señor director, y hay una llamada telefónica que la pasamos de inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Varón de Dios, saludándolo. Estamos bien aquí, activos, como todos los días siempre. Bueno, tú sabes que hay veces que el ánimo no está igual y yo te entiendo, ¿no? Pero tú siempre estás en sintonía y eso me agrada mucho. No, yo, yo voy a disfrutar los play yo veo como juego, yo entiendo cosas de oh, no. <laughs> Pero oye, es que tú me lo dijiste muy temprano. Los Metros no contaban con ninguno de sus estelares y eso le costó por mucho la clasificación. Eso no hay duda de eso. Yo te invito a que puedas mirar el podcast que nosotros creamos, el contenido de ese material de hoy, donde nosotros hablamos claramente de eso y de lo que yo hubiese hecho, que lo dije cuando comenzó la temporada, no ahora nada más. Y esos son contenidos que están ahí en nuestro canal, que lo puede la gente buscar y decir, ah, pero es muy bueno decirlo ahora, déjame ¿Ah, ver. Dale para atrás al 9 de mayo. Y nosotros hablamos del el equipo que tenía Metros y de lo que yo hubiese hecho para lograr que jugaran algunos de esos nativos importantes. Vamos a hablar de Lawrence, Massachusetts y vamos a recordar que por allá está la gigante Meat Market y nos referimos a la gigante de Lawrence, a la grande, a la que tiene todo en un mismo lugar en el 139 Park Street, Lawrence, Massachusetts. Ahí está mi amigo Chiqui y por supuesto está... Mi amigo Sandy, toda la familia está pendiente, cambiamos todos los, los freezer, todas las neveras de cervezas, de vegetales, de carne, para que todo se mantenga en mejor estado y condición. Por supuesto, cumpliendo con todas las requisiciones de Estados Unidos, que no es poco, ¿eh? para estar abierto, para cumplir con todos los requisitos. Nosotros somos perfectos en eso, ya lo saben ustedes. La gigante Meat Market número uno y la gigante Meat Market. Número dos. Vamos a hablar de Herrera Meat Market también, señor director, que está en el 775 de Excess Street, ahí mismo en Lawrence, Massachusetts, desde las 7 de la mañana, abiertos todos los días, de lunes a lunes, con un personal calificado altamente para ofrecer el mejor servicio disponible a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, de hecho. Al por mayor y al detalle, la carnicería, una de nuestras especialidades, la carne. Y además, el envío de valores puede jugar los números oficialmente en la Lotería de Estados Unidos. La higiene ya usted la puede observar, de manera que no hay que hablarle mucho. Y por supuesto, venta de tanque envíos para República Dominicana, gracias a mi amigo Mayer Herrera. Ahí estaba en sus pantallas. Y entonces, asimismo, a mí me gustaría recordarle que el supermercado más grande de Providence, allá en Rhode Island, se llama Union Supermarket y restaurante. También abierto diariamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Horario corrido. Ahí está mi amigo Alberto administrando el supermercado. Agradecer a mi compadre Manuel y a toda la familia porque siempre están dándole la vuelta para que el personal, para que el cliente se sienta como en su casa. Así que ya lo saben. Union Supermarket y restaurante. En el 895 de Elwood Avenue, Providence, um, Rhode Island. Señor director, ayer Vladimir Guerrero conectó cuadrangular, un palo enorme, un palo bestial, un, el noveno de la temporada, mejoró su promedio a 289. Bueno, el Vladi le fue bien en un partido que ellos estaban enfrentando a los Mets de Nueva York y que le ganaron seis carreras por cuatro. En ese partido Starling Marte también se fue para la calle, y bueno, pues le fue bien a la ofensiva, al dominicano, que no había estado bateando con fortaleza de 4-2 ayer, un jorrón y una notada. Pero una de las cosas que quiero hacer un paréntesis en las grandes ligas, es que Vladi hoy aparece una entrevista un audio después del partido de ayer donde él se refiere a la liga dominicana de béisbol donde él habla de la falta de respeto es una entrevista que se realizó para el programa de radio grandes en los deportes vladi señala que el hecho de no colocarlo a jugar un día que se jugaba leones y gigantes en san francisco pero que ya leones estaba eliminado eso le provoca al pelotero sentirse irrespetado y dice que ya no quiere jugar pelota en República Dominicana. Posiblemente si lo cambian. También dijo que no lo han llamado, que nadie se ha comunicado con él. Algo muy extraño porque ahí Leones tiene figuras de grandes ligas: dueño de grandes ligas, un gerente de grandes ligas. Tiene gente alrededor del gerente que. No sé muy bien el sistema. Y que si no se ha comunicado con Vladi es porque realmente el equipo no está interesado en hacerlo. No porque se le olvidó. Ese equipo de los Leones tiene figuras a nivel administrativo, a nivel gerencial, que conocen muy bien ese sistema. De pie hasta la cabeza. Vladi ya habló y dijo que no quería jugar pelota aquí, pero, pero ojalá que eso se resuelva. Me está llamando, llamando el hombre de la guaran otra vez. Chequéame eso ahí, sí, que chequéame la llamada ahí, que, que está llamando al teléfono mío para que llame aquí, para que puedan colocarlo, porque aquí no, no tengo manera de colocarlo. Así que atención, eh, llámate, llámate al canal ahora, llámate al canal ahora. Ya, ya saben, atención a eso. ¿Qué tan malo puede ser esto que un pelotero de la calidad y del calibre de Vlad y diga que no quiere jugar en Dominicana? Es malo, porque la liga lo que necesita es que estas figuras se sigan sumando, porque con ella la atención de las grandes ligas viene para acá. Y si Vladi juega, y juega Soto en algún momento, y juega Osuna otra vez, y sigue jugando Gin Segura, vuelve, y juegan estos tipos que nosotros queremos verlos, señores, más pelotero de ese nivel va a jugar. Y es mejor la liga cuando eso ocurra. El fanático va a tener otro motivo para ir al estadio, a cualquiera de los estadios. Por eso no me agrada la, la posición de Vlad y de no querer jugar pelota en República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes. Un amigo mío. Ahora no, sí que te acaban los minutos, ahorita. Dale ahora. No, no, porque me llamó un amigo mío y me tumbó llamado a llamar un amigo mío. Pues. Junior. Yo me disfruto el baloncesto, yo voy a gozar de esta parte de eliminación, yo la voy a gozar. ¿Tú no la vas a gozar mucho porque tú eres ah, de los metros? Yo, yo yo no me pongo loco, yo la mando tan a yo, yo voy a estar eliminando, yo sigo eliminando a voy a los indios. Yo ya me gocé, en el juego de cañero ayer, y está, yo, yo gocé el juego ayer, en el cañero. ¿Y qué la, la vida sigue? A los indios ahora... Por no, cierto, yo, yo por no tengo información, no creo, no sé, tal, eh, yo sé que está en Estados Unidos, pero no tengo mucha información. Escucha esto, eh, hermano, se integra un jugador a los indios para el partido de mañana, uno se integra, pendiente a eso. ¿Oíste? Pendiente a esa integración. Señores, Tristan... McKinsey lanzó ayer cinco entradas sin permitir anotaciones. En su debut, y vamos a hablar más de grandes ligas. El dominicano Emanuel Clase salvó el partido 19. 19 juegos salvados para Emmanuel Clase de los Guardians de Cleveland para encabezar las grandes ligas con una actuación tremenda, este, este jugador. Por los Guardians, el dominicano José Ramírez de 3-0 y por los mellizos, Jorge Polanco de 4-0 ayer en grandes ligas. Señores, los Yankees están enfrentando a los Dodgers. ¿Cuántos años que usted no veía esta serie? Los interligas están permitiendo esto. Y este año todos los equipos se van a enfrentar, por lo menos en una serie, todos. 29 series tendrán los equipos de grandes ligas, por lo menos. Anthony Rizzo ayer anotó una carrera para la ventaja y definitivamente... Los Yankees de Nueva York se llevaron a los Dodgers, le ganaron a los Dodgers cuatro carreras por una. Legendario partido donde estuvo lanzando Domingo Germán en esta serie. Lo hizo bien, Domingo. Y lanzó también Wandy Peralta. Una entrada y un tercio en blanco. El Franco Macorizano lanzó en ese partido de béisbol. Ahí. Tenemos algo de fútbol. Nos vamos directamente a la número 9, señor director, eh, los resultados de la Liga de Fútbol. Ayer eh, Wellington Arnaud estuvo invitado en el partido de Moca y Santiago a realizar el saque de honor, la patada de honor. Mientras tanto, ahí miramos en sus pantallas, Arabacoa pues ganó, ahí ganó el equipo de, de Puerto Plata, 2-0 como, lo, como local. Santiago 1 por 0 Moca, un partidazo, ese clásico del Cibao. Es duro juego ese, siempre es duro. Y el equipo de La Vega empató con OIM 1 por 1 en goles. Ahí está la jornada número 19, 14, la jornada número 14. Del fútbol de la República Dominicana. Vamos a hablar un poquito de NBA, porque ustedes cuando gana Denver todos los días quieren hablar mucho. Quieren que hablemos mucho. Hoy no quieren decir media palabra. Bueno, lo primero es que se caen los pronósticos del 4-0. La única serie que Denver barrió fue la de los Lakers, más ninguna otra. Minnesota le ganó un juego, Phoenix le ganó dos. Y eso, la serie de Phoenix estuvo a un puntito de, de ser distinta, porque en esa serie en el juego 5 es que Jokic le da un empujón al dueño del equipo de Phoenix y la NBA pudo haberlo suspendido y las cosas hubiesen sido diferentes para esa serie, pero salvaguardaron la situación, una multa y todo quedó bien, pero él le dio un empujón al dueño del equipo porque ese blanquito la gente cree que es fácil. No es fácil el blanco, no. Bueno, para rolearse abajo con todo el mundo y cogerle 15, 20 rebotes y si está a 40 puntos, no, no se puede ser muy buena gente ni muy fácil. Hay que tener tigueraje. Entonces, ayer, destacar que Gabe Vincent anotó 23 puntos, Jimmy Butler y Adebayo terminaron con 21, tres jugadores con 21. Pero Robinson se volvió loco. Duncan Robinson se volvió loco. Anotando en el último cuarto los puntos importantes que le dio la victoria al equipo de Miami, que empata la serie una a una. ¿Cuántos creen de ustedes que Miami le va a ganar esa serie a Denver? Le ganó en Denver, tenía siete años que no le ganaba un partido Miami a Denver, en Denver. La altura puede ser un factor complicado. Yo he estado en Denver, en el estadio de Colorado, y, y eso es tremendo para el que no está acostumbrado. Le cuesta la respiración a uno. Pero eso no puede ser un cuento para la gente. Porque cuando los equipos van hasta allá, como Miami ayer le ganó. No le había podido ganar antes, pero lo hizo. Aún así, Jokic encestó 41, 16 rebotes. Tomó 28 tiros de campo, muchos tiros. Y cada vez que Jokic termina con 40 o más, el equipo pierde. Búscalo, búscalo por ahí. Eso es así. Son datos que realmente nos dimos cuenta. 40 pierde. De hecho, una página internacional de baloncesto destacaba eso ayer. Y como siempre, tratamos de mirarlo juego por juego en los playoffs. Murray terminó con 18 puntos de asistencias y se portó muy bien. Por último, este es un programa que hoy tiene mucha, la variedad es mucha. Max Verstappen, esto es en la Fórmula 1, volvió a ganar su triunfo número 40. Pero ustedes saben que más que eso, la noticia de, la, de, la, de la, ayer fue esta. Estaba Verstappen ahí, Lewis Hamilton cruzó la meta en segundo, y Josh Rusen, bueno, pues ahí completó el podio. Vamos a poner la foto de Shakira. Mire cómo se puso Shakira ayer. Shakira hace rato que botó el duelo. Que, que le dio una patada. Y está bien, porque Piqué fue que... ¿Verdad? Está bien. O ven acá. Shakira estaba apoyando a Lewis Hamilton ayer. El único morenito de la Fórmula 1. El único. Apoyándolo. De ahí a ahí porque son amigos. Y ella conoce muy bien Barcelona, donde estuvo muchos años ahí viviendo, porque era la esposa de, de Piquet, jugador de fútbol del Barcelona. Pero, antes de despedir, recuerden que nuestro podcast estará disponible en cinco minutos, hablando del superior y de algunos puntos importantes del torneo, muy importantes para fanáticos, para jugadores, para apoderados y otros puntos de la Liga Nacional de baloncesto que estamos ahí. Y bueno, ya apareció un contrincante al novato del año para Luis Mal Ferreira. No creo que le gane. Luis Mal está cómodo en esa lucha, pero apareció Miguel Simón de la Vega, que me escribió él mismo. Va a tener que arrebatarme, lo me dijo Simón a mí en una conversación, porque yo puse que Luis Mali iba a ser novato, pero bueno, respeto para Simón. Ustedes sabían que, que la mujer de Piqué la nueva, ¿cómo se llama? Chía. Algunas personas que la conocen hace muchos años dicen que es hombre. Que se operó, pero que nació siendo varón. Nació siendo varón con un hierro masculino. Entonces, Piqué, ¿qué pasó? Tú dejas a Shakira por un hombre. Este programa fue presentado por Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.